ya les dije, en una época ustedes se terminó. Barronada 66, quiere decir que yo salgo como quiero, me visto como se me da la gana, nada más de smoking. Cuando llevé el smoking a la tintoría y me enteré lo que cobraba, dije no. Mire qué lindo, me vine sencillo, nada de colorinche, porque no hay que ser fanfarrón, ¿no? Hay que ser sencillo. Lo que quería decirle, mire, el cuento del lorito lo terminé, ¿vieron? Mirá qué grande habrá sido el cuento del lorito, mirá qué jaula me mandaron. Pero trabajando el equipo, che, que tengo yo, es bárbaro, bárbaro, bárbaro. A veces hay que frenarlo, padre, muchacho. Ah, se habrá pasado agua bajo el puente. Mire, estaba hablando yo y me estaba acordando de años atrás. Por ejemplo, yo a Gardel lo vi, lo sentí cantar, pero como amigo nunca fui amigo porque no lo traté personalmente. Pero el café de los angelitos, ese café, ese era un verdadero café, café de los angelitos. Ahí paraban todos guapos. Ahí el que no era guapo se tenía que hacer recibir para ser guapo. Me acuerdo, mirá vos, el Tuerto Faringola, jugando al billar al Tuerto Faringola no le ganaba a nadie. Tenía un ojo de vidrio. Ahora, ¿cómo? Jugaba al billar, se sacaba el ojo de vidrio, lo ponía en la banda y veía la bola de cerca. Ya que venta. Un día nos pusimos a jugar al codillo, pues se jugaba mucho antes al codillo, se sabe. Estaba el guapo Faringola, el guapo Venancio y el guapo me agarraba si hizo brujo. Estábamos los cuatro ahí en la mesa y en aquel entonces no se ponía la plata en la mesa, se ponían los porotos. Entró un comisario nuevo. Cuando entra un comisario nuevo en la sesión, se tiene que presentar al vecindario, pero este no se presentó. ¿Y nosotros qué sabíamos que era el comisario? Estábamos ahí, tanto Faringola, todo, jugando al codillo, estaban los porotos en la mesa, cuando entró el comisario. ¿Okay? La policía conoce al hombre que está al margen de la ley, y el que está al margen de la ley conoce a la policía. Porque vos viste a la policía cuando entra a un local, vos te das cuenta que la policía, mira cómo entra, se corre un cachito, entra así. Es la policía. Y vos te das cuenta quién es el que está al margen de la ley. El que está al margen de la ley, viste cómo entra en un café. Ese algo hizo. Bueno, estábamos los cuatro ahí, entra el comisario de particular, nosotros, grandote, ¿no? Empezamos a dar cartas para jugar al codillo, estaba el Tuerto Faringola ahí al lado mío, viste uno cuando juega al codillo, ¿cómo hace? Como orejea la carta así. Y viste cuando se te arrima uno, se pone nervioso, todos hacen así. Justo el comisario Che se pasa, se para al lado mío, yo que sabía que era el comisario. Estoy orejeando la carta. Y mira, así la no te lo terminaba nunca, de verdad. Y me dice el comisario, por porotos. Y yo que sabía, que el comisario digo, por porotos, pibe. Cuando llegamos al kilo, hacemos el guiso. Y todavía le digo al Tuerto Faringola, le voy a dar una trompada a esta. Y el Tuerto me dice, déjalo. Y me dice el Tuerto, dice, dos de oro, mano y triunfo. Voy a agarrar la carta para jugar y me golpea acá el comisario y me dice, esa no. Cuando me dijo ya no, le digo, pibe, por poroto. Los jueves y domingos jugamos por fideo. Ya que ya le estoy pegando. Y el Tuerto Faringola me dice, déjalo. Otra vez sigo orejeando y vuelvo a insistir al comisario. Dice, ¿de veras por poroto? Le digo, por poroto, pibe. Le había una trompada a este que... Le, todavía dije, traigan la alfombra, así no hace ruido cuando cae. Y el Tuerto me decía, déjalo. Estoy elegiendo, voy a jugar las cartas, otra vez me dice, ¿cuándo me dijo eso, no? Ahí no aguanté más, me levanté que sabía yo que era el comisario. Lo agarré de la solapa y digo, decime, ¿quién se está jugando la guita? ¿Vos o yo? El comisario dice, ah, ¿por guita? Adentro todo.